Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del de día malo y cómo permanecer firmes. Así es que vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de venir a ti con toda confianza, gracias a la sangre redentora, gracias al poder de Jesucristo y su obra en nuestra vida. Padre nuestro, en este día te damos gracias, Señor, por la porción de ti mismo que tienes para nosotros hoy. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por el camino por el que nos llevas, Señor Dios, por el lugar en el que nos encontramos. Bendito Padre, y por la verdad que nos vas a dar el día de hoy para seguir nosotros adelante. Señor, corriendo nuestra carrera poniendo los ojos en Jesús y poniendo los pies en las pisadas de Cristo, con más entendimiento, con más conocimiento, con más sabiduría, para poder seguir haciendo las elecciones prudentes, las elecciones correctas en lo que resta de la jornada, Señor Dios. Gracias por este día, pues oro que bendigas de manera especial a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendice tu palabra, bendícela en nuestros corazones y que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El día malo. Esto es algo que mencionan las escrituras varias veces en varios contextos diferentes. Así es que quiero explicarles qué es el día malo, cómo funciona, de dónde viene tal cosa. Y eh, vamos a revisar, a repasar. Algunas cosas que tienen que ver con Dios, con su naturaleza, con sus caminos, con su voluntad, con la manera como Él trata con los hombres. Y también es necesario que entendamos que el momento eh, histórico que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia que ha afectado al mundo entero, esto es un día malo. Estamos presentemente experimentando un día malo. Así es que necesitamos saber qué es, de qué se trata, detrás de qué está Dios y cómo permanecer firmes, qué hacer, cómo mantenernos eh, estables, firmes y vencer cuando haya terminado este día malo. Este día malo no es el único día malo que ha habido y no es el único día malo que habrá. De hecho, a medida que se acerca el final de los tiempos, vamos a experimentar con mayor frecuencia esto que se llama el día malo, por dos razones. Número uno, Dios por eh, su gracia y misericordia está trabajando en el corazón de sus hijos para perfeccionarlos aún más, para librarlos aún más de su propia carne, de sus propias debilidades, del eh, poder que ejerce el pecado aún sobre sus vidas. Y por el otro lado, Dios está buscando llamar la atención de aquellos que lo rechazan, de aquellos que no le invocan, de aquellos que se alejan, se apartan y no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada acerca del camino que Dios ha trazado para que el hombre pueda ser rescatado del estado en el que se encuentra por medio del Señor Jesucristo. Así es que empecemos definiendo el día malo. La palabra día no solamente se refiere a un día de 24 horas, por supuesto, se refiere a eso y más. La palabra día se refiere, si recordamos el libro del Génesis, a la tarde y a la mañana, ese periodo que abarca de la tarde a la mañana. La palabra día también se refiere en la Biblia a un periodo de tiempo en general. También se refiere a, a un año en cuanto a periodo de tiempo. Puede ser un día literal. O puede ser un día figurativo. Y si es un día figurativo, se refiere al espacio de tiempo definido por el término asociado. En el caso de nuestra expresión día malo, el término asociado con la palabra día es malo. Así es que está hablando de un periodo específico en donde el día es malo. El, ese periodo de tiempo es malo. Ahora, ¿qué significa malo? Significa maligno, desagradable, que produce dolor, que produce tristeza, que produce miseria. Día malo se define como un día triste, un día infeliz, un día de calamidad, un día de adversidad. La palabra malo también significa herir o lastimar. Romper o estropear. Significa romper en pedazos. Significa hacer bueno para nada. Cuando Dios nos hace vivir días malos, obviamente el Señor está buscando hacer pedazos algo. Está buscando destruir algo. Está buscando lastimar algo. No es a nosotros mismos porque el Señor nos ama, es esa mente carnal y ese viejo hombre y ese cuerpo del pecado que hay en nosotros. Lo que Dios está buscando destruir son todas esas imágenes falsas, malignas, que todavía gobiernan nuestros sentimientos y nuestras acciones. Dios está buscando destruir el poder que el pecado todavía ejerce sobre nosotros, porque, como les digo, todavía tenemos un viejo hombre. Todavía tenemos una mente carnal. Eso es lo que Dios está buscando destruir. Y en el caso de las personas que no invocan a Dios, que no lo conocen, Dios está buscando llamar su atención destruyendo las cosas que están a su alrededor, en las que ellos han puesto su confianza, su esperanza. Eh, porque... A lo mejor de esa manera, cuando las cosas a su alrededor les fallan, cuando el sistema de este mundo les falla, cuando las personas les fallan, a lo mejor así levanten los ojos al cielo y vean al Señor y clamen al Señor y el Señor pueda darse a conocer a ellos. Así es que Dios es muy sabio en la manera como Dios trata con los hombres. Ahora, eh, recordemos algunas cosas, para algunos de ustedes probablemente esto es nuevo, pero expliquemos algo. En el jardín del Edén, Dios puso dos árboles, el árbol de la sabiduría y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había más árboles, pero estos dos árboles son de particular importancia. El árbol de, las, de la sabiduría o el árbol de la vida no es otro más que el Señor Jesucristo. Quien la Biblia llama sabiduría de Dios, poder de Dios. El libro de Proverbios dice que eh, la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Así es que allí en el jardín del Edén estaba el Señor Jesucristo, en el, presente en el árbol de la vida, y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué era ese árbol o a quién representa ese árbol? Tiene que ser al Padre, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y y del mal tiene que tratarse de Dios el padre y el camino que dios trazó para el hombre es el camino que dios siempre ha trazado para su creación. el plan de dios era que el hombre comiera de todos los árboles del huerto, eso incluye incluía el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida. si el hombre hubiera comido del árbol de la vida que es el señor jesucristo, el árbol de la vida le hubiera dado al hombre la, la, una sabiduría que le hubiera dado la capacidad para llamar a las cosas por lo que son. El árbol de la vida hubiera inundado su mente, su corazón, hubiera inundado su voluntad con luz, con la luz de la sabiduría, hubiera inundado su, su corazón con un amor por Dios, producto de, de un entendimiento adquirido eh, más alto y más profundo que el que había antes. El hombre conocía a Dios, pero mucho de su conocimiento de Dios era teórico. El hombre todavía tenía que hacer elecciones para tener una experiencia con Dios y conocer a Dios por experiencia. Una cosa es que nuestra mente esté inundada con conocimiento teórico, otra cosa es que nuestro corazón esté inundado de gratitud por una experiencia viva que hemos tenido con ese conocimiento o con ese entendimiento así es que de esa manera el hombre habiendo comido del árbol de la vida o del árbol de la sabiduría el hombre hubiera encontrado un deleite una paz un gozo una satisfacción maravillosos en, en dios a través de la persona del hijo de dios el dios engendrado el señor jesucristo entonces el hombre hubiera adquirido esa por experiencia. Esa eh, paz y ese reposo de saber que Dios lo es todo, y si hubiera necesidad de moverse al lado del dolor en las balanzas de Dios o de estar en el lado del placer en las balanzas de Dios, al hombre le hubiera dado igual. Su corazón hubiera estado tan henchido de gozo y de gratitud y de amor por Dios que, pues, da lo mismo si la cosa se pone difícil o si la cosa no se pone difícil. Además, el hombre no hubiera tenido necesidad de eh, padecer el lado del dolor de Dios si el hombre no hubiera desobedecido a Dios. Hagamos una pausa y meditemos ahora en el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es bien y mal? Uno de nuestros graves errores es eh, decir mal igual pecado. Y en Dios no hay pecado, en Dios no hay tal cosa. De hecho, el mal no es parte de la naturaleza de Dios. El mal es algo que Dios ha creado con un propósito. Eso lo dice la palabra de Dios de manera explícita y en un momento les doy los versículos. Ahora, si la Biblia lo dice, por favor, ¿qué vamos a hacer con esos versículos? No podemos eh, eh, girar alrededor de ellos y evadirlos. Muy bien. Pero, ¿qué es el bien y el mal? No es otra cosa más que el placer y el dolor. El placer y el dolor. Eso es todo. En Dios se encuentra esta balanza. Ahora, si el hombre eh, eh, hubiera, eh, no hubiera desobedecido a Dios, el hombre no hubiera tenido la necesidad de experimentar el mal de la manera como lo experimentó. Cuando Dios le dijo al hombre, además de comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, Dios le dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hecho es que... Si el hombre se hubiera encontrado eh, comiendo del árbol del conocimiento y allí el hombre hubiera estado desobedeciendo a Dios, automáticamente el hombre hubiera tenido que ser pasado al lado del dolor. Entonces Dios le dijo, no necesitas experimentar eso ahora, sin haber comido de la sabiduría de Jesucristo primero. Pero si comes, en otras palabras, si desobedeces, el problema es la desobediencia. Si desobedeces... Entonces vas a experimentar el dolor que hay eh, eh, de, que viene de parte de Dios y pues eso te va a producir como parte del resultado del efecto te va a producir muerte en todas las diferentes uh, maneras como la muerte viene y se manifiesta así es que no desobedezcas bueno el hecho es que el hombre desobedeció y el hombre eh, fue pasado a este lado de la balanza de Dios. En el jardín del Edén el hombre estaba del lado del bien o del lado del placer. De hecho, la palabra Edén significa delicia, significa vivir voluptuosamente. Placer. El hombre estaba del lado del placer. Dios quería que el hombre conociera a Dios de una manera absolutamente completa, pero había un camino para aquello. Eh, el hombre desobedeció y el hombre ahora tuvo que ser sacado de este lugar llamado delicia o en otras palabras llamado placer y eh, en su vida él tuvo que ser llevado al lado del dolor en las balanzas de Dios y tuvo que empezar a experimentar toda esta muerte y toda esta miseria y toda esta desesperación eh, que produjo el haber desobedecido a Dios. Si recordamos en el libro del Éxodo, en el uh, capítulo 34 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, eh, Moisés se quebrantó, Moisés intercedió y uh, Moisés le pidió a Dios que no eh, destruyera al pueblo rebelde, idólatra, ¿verdad? Y Dios escuchó a Moisés y Moisés le hizo una solicitud muy audaz a Dios y le dijo: Muéstrame tu gloria. En otras palabras, Señor, dame una nueva experiencia contigo. Necesito que me fortalezcas revelándoteme de una manera más profunda y que me des la seguridad de que tú vas a seguir con nosotros el resto de la jornada. Y recordarán que Dios escondió a Moisés en la hendidura de la peña y Dios hizo pasar su nombre delante de Moisés y Dios proclamó, Dios le reveló su nombre o su naturaleza. A Moisés, Inter interesantemente, Dios se reveló a sí mismo por doce nombres. Bueno, si contamos Jehová dos veces, pues trece nombres, pero Jehová pues es uno. Así es que Dios proclamó su nombre diciendo, Jehová, dijo Jehová dos veces, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad que guarda misericordia, a millares, que perdona las iniquidades, perdona las rebeliones y perdona el pecado. Ahí ya llevamos once, once de doce nombres. Todos estos nombres están del lado del placer. Todo este lado maravilloso de Dios nos es revelado del lado del placer, el lado de su bien, todo este es el lado del bien, la misericordia, la gracia, la abundante verdad, el abundante perdón que hay en Dios, todo esto lo encontramos del lado del placer. Pero el nombre número doce, eh, cuando llegó su momento, Dios dijo. Eh, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el lado del mal, ese es el lado del dolor en otras palabras si nosotros necesitamos ser corregidos necesitamos ser llevados al lado del mal en las balanzas de dios o al lado del dolor porque dios necesita destruir algo necesita arruinar algo necesita arrancar algo necesita librarnos de algo para entonces poder llevarnos otra vez al lado del bien en, la, en sus balanzas y darnos eh, eh, manifestar su misericordia manifestar su gracia y darnos el perdón que necesitamos, eh, no lo merecemos, pero Dios nos lo da como un regalo gratuito. Así es que miren qué justo es Dios y qué misericordioso. Por once nombres que encontramos en el lado del bien, encontramos un nombre en el lado del mal o en el lado del dolor. Ahora, todo eso... Eh, que no tendrá por inocente al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Todo eso se resume en juez justo. Sus justos juicios. Dios es justo y Dios ha establecido que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así es que si el hombre insiste en ser necio, terco, en hacer su propia voluntad. Dios va a saber cómo tratar con uno. El Señor trata con uno primero del lado del bien, pero si ahí no respondemos, pues el Señor va a tener que llevar sus balanzas al lado del mal. Y el Señor, por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo en la tierra, ha estado tratando con los hombres por siglos. Y el Señor su balanza la ha llevado del lado del placer, al lado del dolor, al lado del placer, al lado del dolor. Pero a medida que el tiempo se cierra y el tiempo ya se está cerrando, ya estamos llegando al final de los días, tengan la garantía que la balanza de Dios va a estar un poco más inclinada al lado del dolor que al lado del placer. El Señor tiene que apretar la, esa prensa de olivos. El Señor tiene que eh, trabajar rápido con los hombres y ejercer la presión que sea necesaria por amor, para que los hombres respondamos a Dios. Dios tiene que llevar de lado del dolor no solamente a la gente que no le conoce, a quienes la Biblia llama por injustos o impíos. Eso éramos todos nosotros antes que Jesucristo llegara a nuestra vida y nos perdonara y nos salvara. Muy bien, pero el Señor tiene que trabajar con los cristianos también, con los creyentes. Es muy fácil dar el primer paso y recibir de manera gratuita la salvación que es en Jesucristo. Pero si nosotros no seguimos dejándonos conquistar por Cristo, si no de, eh, seguimos dejándonos transformar, convertir y conformar a imagen de Cristo. En nuestro viejo hombre todavía va a estar allí y si Cristo no se fortalece en nosotros, nuestro viejo hombre va a seguir siendo más fuerte y va a seguir arrastrándonos a hacer lo que no queremos y va a hacernos desagradar a Dios, desobedecer a Dios. Eh, de muchas maneras. Así es que Dios también tiene que llevarnos a los creyentes del lado del dolor en sus balanzas. Y esto lo hace por puro amor. Dios es amor. Y el amor se manifiesta tanto del lado del placer como del lado del dolor. Los padres, por ejemplo, si son sabios y aman a sus hijos, no solamente van a premiarlos, van a tener también en el proceso de instruirlos que reprenderlos de vez en cuando van a tener que reprenderlos van a tener que regañarlos porque la naturaleza humana de sus hijos los va a hacer desobedecer si los padres no corrigen eso los hijos nunca van a aprender la obediencia así es que lo hacen por amor los padres corrigen a sus hijos por amor si si los padres naturales saben hacer eso dios sabe hacer eso así es que el, el bien y el mal o el el placer y el dolor son esos dos lados a través de los cuales Dios se revela a sí mismo. Dios revela su amor por nosotros, sus criaturas. Amén. Así es que en estos tiempos la humanidad se encuentra definitivamente del lado del mal o del lado del dolor con esta pandemia. Hay personas que han perdido seres queridos a causa de, del virus. Hay personas que están padeciendo porque han perdido sus trabajos. <coughs> Hay personas que están padeciendo solo por el hecho de estar en encierro mientras dura la epidemia. Estamos del lado del dolor. Ahora, ¿qué está haciendo Dios sino llamando nuestra atención? ¿Qué está haciendo Dios sino buscando hacer que atendamos, que reaccionemos, que nos volvamos a Él, que lo busquemos? Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere revelarse a nosotros de una manera maravillosa. Y Dios quiere librarnos de toda esa insensatez, dureza de corazón, orgullo que hay en nosotros. Dios quiere librarnos de nuestra propia ignorancia, eh, falta de conocimiento, falta de sabiduría. Dios quiere que clamemos a Él, que nos volvamos a Él. ¿Qué hacer cuando estamos del lado del dolor de las, en las balanzas de Dios? Eh, eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo responder cuando estamos viviendo el día malo? Es muy fácil, humillándonos, humillándonos. Hay personas que se ponen a reprender esta pandemia. Bueno, yo creo que no es muy sabio reprender algo detrás de lo que Dios anda para buscar nuestro perfeccionamiento, para buscar nuestro crecimiento, para buscar que maduremos. No hace mucho sentido reprender algo que Dios usa, algo de lo que Dios se vale para llamar la atención de aquellos que hasta aquí no han respondido y no le han entregado sus corazones al Señor Jesucristo. Lo que nos corresponde hacer cuando llega el día malo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sí, es la mano de Dios. La mano de Dios opera tanto del lado del placer o del bien como del lado del dolor o del mal. La mano de Dios. Muy bien. Así es que, habiendo establecido eso, vamos a estudiar eh, el día malo. Solo déjenme reforzar esto de el bien y el mal con estas citas. Estas citas siempre se las doy, siempre se las doy en este orden y si no las conocen es imperativo que las conozcan nuevamente. Es la Biblia. Están en las escrituras. Así es que, puesto que eso es así, ¿qué vamos a hacer con ello? Eh, Job 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10. No podemos permanecer neutrales ante estas escrituras y por el otro lado tampoco podemos evadirlas haciendo de caso que no existen y que no están en la palabra de Dios. Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10. Leamos desde el verso 9. Entonces le dijo su mujer a Job, después que Job fue eh, llevado a, al, al lado del dolor en las balanzas de Dios, Job está pasando por el día malo. Le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Job sabía, Job conocía bastante a Dios. Job sabía que en Dios está en estos dos lados, el bien y el mal. Dijo, así como hemos recibido el bien, que no vamos a recibir el mal, esto viene de Dios. Pues Dios apretó a Job hasta el grado en el que quedó al descubierto que en el fondo de la voluntad de Job había un, un nivel de orgullo y, y uh, de arrogancia que Job mismo no podía ver. Al final... Dios terminó de trabajar con Job del lado del dolor y sus balanzas inmediatamente giraron y se fueron otra vez al lado del placer. Y Dios prosperó y levantó a Job como nunca antes. Pero el bien y el mal. Ese fue Job capítulo 2 verso 10. Por favor, vámonos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Perdón, no es Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 7. En un momento vamos a ver el capítulo 12. Disculpen, es el capítulo 7. Eclesiastes 7, verso 14. Eclesiastes 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. La palabra adversidad aquí es la misma palabra para mal, ra, calamidad, aflicción, miseria, dolor. Así es que en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, reflexiona, medita, examínate a ti mismo, y ponte a cuentas. La siguiente cita la vamos a encontrar en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, verso, a partir del verso 37. Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Porque se lamenta el hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. Y ahí es donde añade: Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Y el profeta Jeremías está consciente de que el pueblo de Israel en este momento estaba cosechando los justos juicios de Dios, por haberse ellos apartado de Dios, por haberse ellos alejado de Dios. Así es que dice, de Dios recibimos muchos bienes, Dios nos bendijo mucho y de muchas maneras. Dios como nación nos levantó, nos prosperó hasta que llegamos a reinar, pero nos alejamos de Dios. Así es que ahora estamos del lado del malo, del lado del dolor en las balanzas de Dios. Eso viene de Dios también, dice. ¿Y saben por qué viene? Porque los justos juicios de Dios vinieron por una causa. Hay una razón por la que vinieron sus justos juicios. Así es que examinémonos, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Humillémonos y volvámonos a Dios. Siempre hay una causa cuando los justos juicios de Dios llegan y se manifiestan o cuando estamos en el día malo. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Leamos a partir del verso 5. Aquí Dios le está hablando a Ciro a través del profeta. Y Ciro fue el rey persa a quien Dios eh, levantó e inquietó para enviar a este grupo de judíos de regreso a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, a reconstruir los muros. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz. Y creo la adversidad. La palabra adversidad es ra, maldad, es la misma palabra para malo. Así es que Dios forma la luz y crea las tinieblas. Él hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En Dios no hay tinieblas y en Dios no hay maldad. Las tinieblas y la maldad es algo que Dios creó. Dios creó. Sabía que el hombre iba a corromperse, sabía que la humanidad iba a pecar, Dios sabía, Dios lo sabía. Así es que Dios ya tenía preparado este otro lado, Dios ya estaba listo para manifestar este otro lado de su naturaleza, a través del cual Dios iba a llamar la atención del hombre buscando hacerlo volver a Dios. Así es que aquí tenemos versículos clarísimos, muy explícitos. Muy bien. Pero sigamos analizando esto del día malo. Estamos viviendo un día malo. Eh, el día malo se refiere a experimentar situaciones. Hay ciertas uh, situaciones particulares que están conectadas con el día malo en los versículos que vamos a estudiar. El primero lo encontramos en el Salmo 41. Salmo 41. Salmo 41. Vamos a leer. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando: ¿Cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí: Cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar siempre delante de ti, para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. En este salmo, el salmista se ha enfermado. Él cayó enfermo y encima de todo vinieron sus enemigos. E hicieron fiesta de la enfermedad del salmista. Y empezaron a acusarlo y empezaron a condenarlo y empezaron a hablar mal de él. Así es que el salmista está en el día malo. Es un día malo para su vida a causa de esta enfermedad. Cuando caemos enfermos, ese es un día malo. Día malo. Hay toda clase de razones por las que enfermamos, unas muy básicas. Simplemente el hecho de vivir en este mundo ya nos hace eh, enfermarnos de virus, de bacterias. En esta ocasión, con este virus nuevo del que no había ningún antídoto, eh, definitivamente podemos ver eh, eh, otro nivel de operación acá. Pero el salmista enfermó y a eso le llama él el día malo. Ahora dice algo maravilloso: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si nosotros. Caminamos de manera piadosa si somos compasivos y misericordiosos con los demás. La palabra pobre no solamente se refiere a, a, a escasez monetaria, escasez de trabajo. La palabra pobre también significa una persona que es, está debilitada. Eh, flaco significa, en otras palabras, sin, sin eh, sustancia, sin nutrientes, sin fuerza. Débil significa o pobre significa estar abajo. Una persona que está hasta abajo, eh, por la razón que sea. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así es que nuestro trabajo es eh, reflejar a Cristo siendo compasivos, siendo misericordiosos, eh, dándonos eh, a nosotros mismos y dando de nuestra sustancia. Eh, cuando hay la oportunidad de hacerlo, orando por aquellos que están débiles, que tienen una necesidad, visitándolos y buscando suplir sus necesidades de acuerdo a nuestra capacidad y a, y a la voluntad de Dios para esa situación. Cuando a nosotros nos toque estar en un día malo, Dios nos va a librar. ¿Saben por qué? Habremos puesto un buen fundamento. Así es que el día malo se refiere a la enfermedad. Y en el libro de Job, en el capítulo 33, a partir del verso 17, lea por favor Job 33, a partir del verso 17. Eliú le dice a Job, oye Job, Dios habla de muchas maneras. Enumera la primera y dice, Dios habla a través de sueños. Y enumera la segunda, dice, Dios habla a través de la enfermedad también. Y allí claramente se nos dice que es la manera como Dios está buscando hacer que el hombre pueda verse a sí mismo, eh, confesar y humillándose delante de Dios y pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia y levántame. Y una vez Dios ha cumplido su cometido en nuestro interior, ayudándonos a ver lo que no veíamos, ayudándonos a confesar lo que debíamos entonces dios viene y nos sana por fuera la enfermedad y habrá cumplido su cometido cuando esta pandemia termine esta pandemia ojalá habrá cumplido su cometido en el corazón de los hombres hay hombres que van a salir de esta pandemia y de todo lo que se desató a causa de la pandemia más fortalecidos más establecidos en dios más maduros más sabios más santos y apartados para dios por el otro lado también estoy seguro que de este período en el que está eh, toda la humanidad en este momento hay muchas personas que van a salir más orgullosas, blasfemando más, murmurando más y alejándose todavía más de Dios. El bien y el mal cada vez están polarizando más, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, pero cada vez están polarizando más. Y ese va a ser uno de los resultados también de este periodo, de este día malo eh, por el que estamos atravesando. Así es que enfermedad, eh, según el Salmo 41. Ahora, ahora vámonos a Eclesiastes capítulo 12. Hay otra condición a la que se le llama el día malo. La primera pues es la enfermedad. La segunda, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 1, Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Saben a qué le llaman aquí los días malos? Los días de la vejez. La vejez trae consigo una serie de complicaciones, una serie de situaciones. Lo que envejece en el hombre es su cuerpo. Así es que es muy complicada la situación cuando nuestro cuerpo no responde y no reacciona a un espíritu y a un alma que no han envejecido para nada. Una persona que ha caminado con Cristo cuando... Llegan los años de la vejez, es una persona que tiene una voluntad llena de Dios, un corazón lleno de amor, un espíritu y un alma limpios, fortalecidos en Dios, pero tiene un cuerpo que no colabora. Así es que a eso se le llama el día malo. Igualmente, las personas que nunca han caminado con Dios tampoco están exoneradas de llegar a los días de la vejez y muchas veces es hasta que llegan allí que empiezan a reflexionar cuánto malgastaron, mal usaron, desperdiciaron el tiempo y la juventud que tuvieron. Entonces dice, "Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento." Y mire cómo de manera figurativa describe la vejez. Antes que se oscurezca el sol, <laughs> nos falle la vista, y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, estos son los huesos, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, pues por supuesto la dentadura, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos nuevamente. Las puertas de afuera se cerrarán, los oídos, por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y uh, a causa de la vejez muchas personas uh, pierden ciertas facultades y necesitan apoyarse para caminar, tienen temor de dar un paso, temor a caer, temor a tropezarse. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, esa es la muerte, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. El día malo pues no solo se refiere a la enfermedad, el día malo se refiere a los años de la vejez, los días de la vejez. Miren la advertencia que se nos da. No malgastemos nuestra juventud, no malgastemos la fuerza que aún tenemos, la buena salud con la que aún contamos. Un día todos vamos a llegar a ese momento que también se llama el día malo, el día malo. Y Dios también va a seguir trabajando con nosotros cuando llegue ese momento de nuestra vida. Vamos a descubrir probablemente cuán independientes fuimos siempre o cuán orgullosos nos sentíamos por la salud que teníamos, la fuerza que teníamos, la juventud que teníamos. Dios también va a trabajar en nuestros corazones cuando lleguemos o trabaja cuando se llega a los años de la vejez. ¿Qué, qué, qué elecciones hicimos? ¿Cuáles fueron nuestras acciones? Nunca es demasiado tarde para reflexionar y para volvernos a Dios, para humillarnos y confesar nuestra culpa. Nunca es demasiado tarde para decirle al Señor, Señor, cuánto malgaste mi tiempo, qué malas elecciones hice, Señor, viví solo para complacerme a mí mismo, Señor, hice tanto daño que no me importó afectar a otras personas con tal de hacer mi propia voluntad y buscar mi propio placer. Perdóname, perdóname. Nunca es tarde para pedir perdón. Así es que el día malo también se refiere a los años de la vejez. Eh, en Proverbios capítulo 16, verso 4, Proverbios capítulo 16, verso 4, leemos lo siguiente. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío, para el día malo. Está hablando de sus justos juicios. Está hablando de... Eh, manifestarse de ese lado de sus balanzas y dice: Si no hubiera impíos, Dios no podría darse a conocer de ese otro lado de sus balanzas como juez justo. Así es que aún el impío existe con un propósito para que Dios pueda manifestarse como el juez justo. Y cuando sea el periodo de gran tribulación aquí sobre la tierra, Dios va a manifestar sus justos juicios eh, por este periodo eh, tremendo de oscuridad, de dolor. La humanidad definitivamente va a estar del lado del mal en las balanzas de Dios durante ese periodo. Ahora, Dios allí todavía tiene la esperanza que los hombres se vuelvan a Dios, pero a esas alturas el corazón de los hombres impíos va a estar tan endurecido que si lee usted el libro de Apocalipsis, a medida que Dios manifiesta sus justos juicios, más se endurecen, más empuñan su mano en contra de Dios más se alejan de Dios y más blasfeman del Dios del cielo, dice la Biblia. Terrible, terrible. Pero el día malo fue diseñado no solamente para buscar perfeccionar a los justos y buscar librarlos de más de su naturaleza carnal. El día malo también existe para darse a conocer a los impíos, que no quisieron conocer a Dios del lado del bien o del lado de la misericordia. Ahora vámonos a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Leamos del verso 1 al verso 18. Vamos a leer todo este pasaje. Jeremías 17, del 1 al 18. Y como mencionamos anteriormente, Jeremías le profetizó a, a Judá. En los tiempos en los que ya los caldeos habían comenzado a llevar cautivos a los judíos a Babilonia, a Caldea, eh, ya los caldeos estaban mostrando su supremacía. Y Jeremías profetizó antes de esa última incursión en la que definitivamente destruyeron la ciudad de Jerusalén, no sin antes llevarse a los buenos hijos cautivos a Babilonia, los que quedaban todavía. Así es que Jeremías es, eh, no solo está profetizando acerca de esto, él está viviendo, está sufriendo este tremendo periodo de tiempo, este momento, este día malo que vino sobre Judá. Dios atrajo al pueblo de Israel del lado del bien, del lado del placer. Ellos terminaron alejados de Dios, apartados de Dios, cometiendo eh, actos de idolatría horrendos. Así es que Dios tuvo que llevar sus balanzas del lado del mal y tuvo que eh, meterlos en un día malo. Así es que leamos Jeremías capítulo 17 del 1 al 18. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni decía día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Son palabras tremendas. Jeremías está diciendo, Señor, yo no estoy deseando que el día malo venga sobre Judá, sobre Israel. Solo estoy hablando en tu presencia, en otras palabras, solo estoy profetizando lo que ha venido de tus propios labios, Señor. Señor, que el día malo caiga sobre ellos. Pero por el otro lado, pues el profeta Jeremías estaba metido allí también, así es que él también cosechó mucho del dolor. Y, y de la tribulación que vino sobre Judá. Dios lo libró, él no se fue cautivo con los caldeos, él no pereció, eh, los caldeos lo trataron muy bien, sabían que era un profeta de Dios que había profetizado la, la invasión caldea y la destrucción de Jerusalén, así es que los caldeos lo trataron muy bien, de esa manera Dios lo libró, pero dijo, Señor, tú eres mi refugio en el día malo, tú eres mi refugio en el día malo. Jeremías sabía que él había caminado con Dios como se debe. Él no se había lanzado a la idolatría igual que el resto de sus hermanos, los uh, judíos. Así es que él tenía confianza en Dios. Decía, tú eres mi refugio en el día malo. Ahora, hay una cita que necesitamos leer acá y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Ya vimos que se le llama el día malo a los días de enfermedad. Se le llama el día malo a los uh, años de la vejez. Se le llama el día malo a esos periodos en donde Dios tiene que llevarnos del lado del dolor en sus balanzas o del lado del mal para juzgar lo que esté mal, para manifestar sus justos juicios. Eh, en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del verso 12, leemos algo tremendo, porque ya vimos cómo Dios ha hecho al impío para el día malo. El día malo es para castigar al impío, pero también vimos cómo el día malo existe para que Dios pueda castigar, corregir, hacer volver a Él el corazón de su propio pueblo. Y aquí hay un principio que debemos tener en cuenta: siempre el objetivo número uno de Dios es su pueblo, primero su pueblo, después los que no le conocen. En otras palabras, los juicios tienen que comenzar en la casa de Dios. Lo que primero Dios busca limpiar es su propia casa. Así es que el día malo, primero que todo, existe porque nosotros que todavía no somos perfectos, lo necesitamos. Leamos Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablando de padecer por causa del Señor Jesucristo, pero sigamos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hasta aquí está hablando pues de padecer eh, por causa del Señor Jesucristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, con mucho trabajo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Llama la atención que la cita a la que se refiere aquí Pedro en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aparece en Ezequiel capítulo 9, cuando Dios manifiesta sus juicios a, a precisamente a Judá, a Jerusalén, eh, eh, por haberse alejado de Dios y comienza por su propia casa, juzgando a sus propios sacerdotes. Así es que aquí tenemos, el juicio comienza por la casa de Dios. Dios primero tiene el interés de librar a su propio pueblo de la idolatría que todavía existe en un corazón que todavía está dividido. Dios quiere librar a su propio pueblo de, sus, de su naturaleza carnal, de, su, de sus inclinaciones carnales, de su mente carnal, del poder del pecado que todavía está presente en su viejo hombre. Para eso Dios crea esto que se llama el día malo para poder llamar nuestra atención y seguir trabajando con nosotros. Muy bien, así es que el día malo se refiere a los días de enfermedad, se refiere a los días o años de la vejez. El día malo es cuando Dios manifiesta sus justos juicios porque sabe que algo necesita ser corregido, algo necesita ser juzgado. Y vámonos por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 10. Efesios 6, verso 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en el verso 19 añade Pablo y por mí. El día malo se refiere a un ataque especial y particularmente vicioso por parte de las fuerzas de las tinieblas, por parte de las fuerzas del diablo. Ahora, eh, si regresamos a Efesios capítulo 5. Verso 16. Leamos verso 15 del 15 al 17. Efesios 5 del 15 al 17 es una cita en la que estuvimos trabajando hace poco, cuando estuvimos estudiando acerca de la diligencia que produce el ceñirnos los lomos con la verdad. En Efesios 5, a partir del verso 15, dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque... Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos. A partir de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, se desató algo que no estaba presente aquí en el mundo. Se llama un rechazo a la persona del Mesías. Jesucristo el Mesías aún no se había manifestado en este mundo. Así es que pues el hombre rechazaba a Dios en términos generales hasta antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero a partir de, de la muerte de Jesucristo, de allí para acá, el mundo rechazó al Mesías de manera frontal y esto ha ido en aumento y esto ha generado una, una serie de cosas en el mundo espiritual. Tremendas. Si recuerdan en primera de Juan dice ya está en operación el espíritu de anticristo. Eso a mí me dice que antes no estaba en operación. En otras palabras esto empezó a operar cuando los hombres rechazaron a su Mesías hace dos mil años cuando él murió en la cruz del calvario eh, eh, para salvación de los hombres. Eh, la actividad demoníaca ha ido en aumento a medida que la gente se aparta se aleja más y más de Jesucristo, más y más de Dios. Hay una actividad demoníaca tremenda y a medida que se acerca el final, esa actividad se incrementa, tanto en número como en calidad o en uh, vicio. De hecho, en el libro de Apocalipsis hemos descubierto que las últimas batallas las está peleando nuestro enemigo, el diablo, en toda su plenitud de maldad, que se llama dragón. Recuerden que a él se le conoce por cuatro nombres, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón, y se refiere a cuatro diferentes niveles de maldad, niveles de operación, de capacidad, de, de manera viciosa como él opera. Así es que el final se está acercando, la batalla espiritual ha ido en aumento. Y muchas de las batallas que nosotros estamos enfrentando hoy son batallas espirituales, porque amamos al Señor y hemos aprendido y estamos acostumbrados a examinarnos a nosotros mismos, sabemos confesar y arrepentirnos de pensamientos que, que surgen en nuestra mente que sabemos que no están bien. Pero no perdamos de vista el hecho de que muchos de esos pensamientos también vienen de afuera. El diablo también está buscando a atormentarnos, desgastarnos, es uno de sus trucos favoritos. Y si no lidiamos con algún enojo, con alguna cosa, Él sabrá por dónde empezar a trabajar en nuestra mente para buscando convencernos que no vale la pena seguir adelante. Así es que estamos en una batalla espiritual. En el libro de Efesios le llaman el día malo a esos momentos particulares en donde la batalla espiritual se vuelve más cruda, más recia. Pero así como en el Salmo 41 dice bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aquí en, en el libro de Efesios, capítulo 6, claramente vemos que si hemos hecho nuestro trabajo siendo diligentes en buscar la voluntad de Dios y en hacerla, en obedecerla. Si hemos sido diligentes en vestir toda la armadura de Dios, si hemos sido diligentes en buscar a Dios en su palabra, buscar aprenderla, conocerla, practicarla, si nos hemos dejado conducir por Dios a través de las experiencias que Dios ha creado para nosotros, las placenteras y las dolorosas y la palabra de Dios ha cobrado vida en nosotros tenemos una experiencia sabemos que sabemos que así es se ha iluminado nos ha iluminado la mente y el corazón entonces vamos a estar armados con la palabra la armadura de Dios es la palabra de Dios de manera práctica la palabra con la que tenemos una experiencia una vivencia continua si tenemos esa armadura eh, eh, va a venir eh, días de particular eh, eh, batalla espiritual y nosotros cuando haya terminado todo eso vamos a permanecer firmes, firmes. Eh, debemos estar firmes si sí, hemos uh, nos hemos alimentado de la palabra de Dios y hemos aprovechado bien el tiempo. Lo hemos redimido, lo hemos aprovechado. Así es que el día malo pues es la enfermedad, el día malo se refiere también a la vejez, el día malo se refiere a días de ataque espiritual eh, eh, de manera particular, el día malo es cuando Dios nos tiene de lado de sus justos juicios en sus balanzas, porque necesita corregir algo en nosotros, necesita limpiar su casa, amén, y el día malo es ese gran día en el que toda la humanidad va a estar sumida en este periodo que se llama la gran tribulación, en donde Dios allí va enfáticamente a darse a conocer y a manifestarse del lado de sus justos juicios. Muy bien. Eh, estábamos anteriormente en Primera de Pedro, regresemos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuánto hemos aprendido de estas epístolas de Pedro? Primera de Pedro. Capítulo 5. Leamos, leamos desde el verso 1, del verso 1 al verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí le está hablando a los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Maravilloso. Así es que... Estamos viviendo un día malo que nos corresponde hacer sino humillarnos. Reflexionar, meditar en la presencia de Dios, examinarnos a nosotros mismos y buscar de Dios mayor perfeccionamiento, buscar conocerlo mejor, buscar madurar más en Cristo, buscar deshacernos de más de nuestra naturaleza carnal y sus frutos, sus efectos. Buscar ser más como Cristo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, tus caminos, tus modos de operación. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, esta balanza. Gracias, Señor, por darnos más claridad. Oh Padre, Señor. Te bendecimos porque tú eres el Señor. Tu palabra dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que te damos gracias por este presente, día malo. Entendemos, Señor, que tú estás detrás, tú estás encima. Y entendemos, Señor, que no hay justos juicios sin una causa. Sin una causa. Así es que, Señor Dios, Padre. Trata con la causa, cualquiera que sea la causa que haya en mí. Señor Dios, hazme verla y líbrame. Enséñame en estos días a buscarte. Enséñame en estos días a humillarme delante de ti. Enséñame en estos días, Señor, a encontrarte, a encontrarte de una manera maravillosa y a dejar, Señor, que tu perfección es tu obra en mi vida, en mi corazón. Padre, oramos por aquellos que te conocen, por aquellos que invocan tu nombre. Señor Dios, para que sepan buscarte y encontrarte en este periodo, en este día malo en el que estamos eh, sumidos, Señor, como humanidad. Y Padre, oramos por el mundo allá afuera, el mundo de los impíos, aquellos que todavía no te conocen. Tú todavía tienes personas allí, los de la hora undécima, Señor. Oramos por su salvación, oramos que sean atraídos, oramos que te busquen. Padre, qué bueno que hagas, Señor Dios, que hagas que la gente nos falle, el sistema de este mundo nos falle. Qué bueno, Señor, que derribes todos esos ídolos que nosotros hemos levantado, Señor Padre, para que podamos volvernos a ti y poner en ti toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está escuchándome, que no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, hágalo hoy, hágalo ahora. Dígaselo. Dígaselo de esta manera con todo su corazón. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te reconozco como mi salvador. Señor, y yo me confieso como pecador. Ven y sálvame, perdonando mis pecados, limpiándome con tu sangre, Señor Jesucristo. Y a partir de hoy sé tú el Señor de mi vida, el Señor de todo. Gracias, Jesús. Te amamos. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el día malo. Como vimos, el día malo es necesario, el día malo es inevitable. Gracias a Dios por lo sabio de sus caminos. Dios los bendiga, nunca olviden cuánto los ama el Señor Jesucristo y nunca olvide cuánto los amamos nosotros. Hasta la vista.